Amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestro espacio semanal. Están viendo de noche, hemos hecho la grabación lo más rápido que pudimos. La mandamos a sala de edición enseguida para emitirla esta semana. La gravísima represión contra el Love Winkle en Mascardi. Esta situación que ha transformado una vez más el escenario cada vez más derechizado del gobierno del Frente de Todos, prácticamente indistinguible de las actividades de Patricia Bullrich y su banda de racistas, lo que está pasando hoy en el Ministerio de Seguridad comandado por Aníbal Fernández. El mismo discurso, la derechización constante que se promueve a través de los medios corporativos y por otro lado esta anuencia en términos culturales de seguir bancando las represiones de acuerdo al lugar en el que son, ¿no? Nadie habla de Lewis, nadie habla de un inglés que se robó el lago escondido, pero sí todos somos expertos mapuchólogos y otorgamos certificados de buena conducta a las comunidades que no pelean por sus derechos. Esta apretada síntesis de 20 y pico de minutos de todo lo que ha sucedido en estos últimos días y que tiene que ver con la gravísima situación y la vulneración de los derechos humanos de los pueblos originarios preexistentes en nuestra Argentina. Nos vamos rápidamente a ese resumen, nos encontramos al final del programa. Desalojo que se hizo sobre una comunidad mapuche donde todavía hay 7 mujeres que fueron detenidas en una causa que no tuvo ninguna de las instancias procesales adecuadas para un momento de democracia. Sobre todas las cosas eso, fueron trasladadas sin conocer su causa, fueron apresadas lejos de sus casas, fueron apresadas con bebés y están hoy en día en una situación donde nada se conoce. Es y embarazada. Es un conflicto que deberíamos poder hablar, deberíamos poder conocer y deberíamos sobre todo poder interiorizarnos por fuera de los medios masivos de comunicación con intereses muy concretos en que la única verdad o la única palabra sea la palabra de quienes codician esos territorios. Lo único que se defiende es la legitimidad de la garantía de quienes sostienen 900.000 hectáreas en territorios que son de todos y fueron entregados por 2 pesos con 50 a empresarios extranjeros. Como son empresarios no hay condena ni hay ningún tipo de causa que se siga, ¿no? Lewis tiene un lago, se lo regalamos. Claro, Lewis es como, ¿no? Tremendo. Bueno, yo invité a una amiga que es Anaí, que podés acercarte si podés, para hablar un poco con ella. Anaí Meli es mapuche y es docente de historia. Bueno, me interesaba entonces que viniera Anaí. Bueno, buenas tardes, Mari Compuche, Mari. Marimari, bien como Yen, bien como Cha, bien marchando, bien como Che Huenchu. Pero también al Kutu Afer, a los sindicatos, porque entendemos
Los mapuches hoy somos quizás esa punta por la que se inicia todo, pero bueno, esto va a continuar, y va a continuar sobre los barrios, y va a continuar sobre la gente, continuar sobre el pueblo, que somos quienes no tenemos poder. Es fundamental todos los espacios que se nos abren para poder romper el cerco mediático sobre nuestro pueblo y sobre nuestras luchas también, son sumamente importantes. Y convocarles a este miércoles a una marcha interprovincial que vamos a realizar desde el espacio del Fortín, que está por aquí cerca, junto con Neuquén y asociaciones y organizaciones sociales de Neuquén y Río Negro que nos van a estar acompañando. Les esperamos allí también a las 17 horas. Muchas gracias por el espacio. Buenos días, nos encontramos en la ruta 22, rotonda de la ruta 22 en Cipolletti, con un corte del puente carretero que une las dos ciudades con Neuquén. Esta movilización fue espontánea de las organizaciones sociales y de los peñis mapuches y lamien urbanos que quieren hacer visibilización sobre lo que está pasando con la machi Betiana Coluán. ¡Libertad a las presas políticas mapuches! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Estado racista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Estado racista! ¡Vos sos el terrorista! Estamos acá con María, Nahuel, la mamá de nuestra machi, Betiana Coluán. Estamos acá en el aeropuerto esperando que la dejen ingresar para poder ver a su hija, a nuestra machi, a nuestra autoridad de Puelmap. Mari Mari Compuché, Mari Mari Kumachi, Mari Mari Colonco, Mari Mari Ñenco, Ñentra Ñenco, Wincul, Kumpunehuen. Bueno, hoy aquí hemos llegado a ver a nuestra machi, todavía hay uno dentro, han de entrar otro la muen, a traer su fichi, a traerle nehuen. Por fin podemos entrar hoy, estamos rodeados de milico acá, pero bueno, hemos entrado, sabemos que nuestra machi tiene mucho nehuen, mucha fuerza, y también gracias a todos los lamuenes que en distintos lados de los territorios han estado haciendo guillipún, por nuestra machi, por nuestros cona, guaychafe, que están en los huincul, que sigan resistiendo y van a seguir ahí, así que bueno, la buen. Gracias a todos aquellos que nos acompañan, esta es una lucha de todo el pueblo mapuche, hay que seguir recuperando los territorios, tenemos que seguir luchando por nuestra mapu, para que no la contaminen, por nuestro huincul, por todos aquellos que están con nuestro
Lejún, todo aquello por el regue de mi machi, porque también el regue de mi machi está, ha sido manoseado una vez más. Pero vamos a seguir luchando. No va a haber nada. En este momento nuestra autoridad ancestral, nuestra machi, está por ingresar a ver a la machi Betiana con Luan. Acá con Pula Muen en el aeropuerto estamos ingresando acompañados por la gente de la PCA. Tranquila, tranquila. Vamos a seguir Vamos. ¿Cómo la van a recibir si la bomba que va adentro en la plataforma? Podemos pasar del aeropuerto en un área pública. Claro, pero vamos a estar afuera. Por eso más que nada vamos a estar lejos, pero la intención es poder estar cerca, lo más cerca posible. Machi Betiana Colán Nahuel, Mari Mari Pulamuen, estamos acá en la Cien Mapu, estamos haciendo, hicimos el Nipun, le mandamos Kumene Buen, Pentrene Buen Tatipu, Machi Betiana Culuan, Pentrene Buen Tatipu, Pulamuen, que están detenidas, Pentrene Buen a los Puhuentru que están resistiendo en el territorio de las LOC, las Kenwin Pulmapu. Kumene Buen Tatí, Fentrene Buen Tatí, para que nuestra machi pronto vuelva a su regue, pronto vuelva al territorio. Les mandamos Kumene Buen Tatí de acá. ¡Yeah, yeah, yeah!